Good morning. Welcome to everybody who's joining us. Please remember that this webinar will be in English and in Spanish. You can select the interpretation choice using the icon, the globe icon on your bottom right of your screen. You can choose English or Spanish. Y mute el audio original unmute it at any time. Para recordar que ese webinar está en inglés y en español, y puedes seleccionar su idioma uh, con el, el icono del globo que está al mano derecho, al parte de abajo de su pantalla, y puedes seleccionar inglés o en español. Vamos a comenzar, uh, la we'll get started at around nine o'clock. Buenos días, Patricio. Para recordar que hoy va a estar en español, en inglés, y pueden solucionar su idioma eh, con el botón de interpretación que está a la mano derecha, abajo. Uh. Y puedes elegir español o en inglés. Uh. Hmm. We'll get started in a few minutes. Good morning, buenos dias. Uh, reminder that today will be in both English and in Spanish. Um, you have an option to select your language at the bottom right with the using the interpretation icon and select English or Spanish. And you can choose to mute the original audio. Buenos dias a todos. Que este webinar va a ser en inglés y en español. Y pues seleccionar su idioma eh, usando el uh, el icon que está a la mano derecha abajo eh, y puedes seleccionar inglés o español y también puedes uh, mudar el, el idioma o la persona que está presentando en el audio original. We'll get started in just a minute. We'll get started in about three minutes. Good morning to those who've joined us. This is a reminder that uh, this webinar will be in English and in Spanish. You can choose the language um, by selecting the interpretation icon on the bottom right of your screen. You can also mute the original audio or unmute it at any time. Buenos dias para que están ya llegando. Pueden seleccionar el idioma uh, que quieren. Usando el icono que está al mano derecho, que dice interpretación y puedes seleccionar inglés o español y puedes mudar el idioma al audio original cuando or, mudar, eh, cuando quieren durante la presentación. Comenzamos en un minuto. We'll get started in about a minute. All right, good morning. As a reminder, uh, this webinar will be in English and in Spanish, and you can select the language of your choice on the bottom right hand using the interpretation button, selecting English or Spanish, and then muting or unmuting the original audio throughout the presentation. Today's presentation is also being recorded. Uh, it will be shared post event uh, with a thank you email uh, following the webinar. We encourage you to share this with your colleagues who were unable to attend today. If you have any technology problems as we go throughout the day, we'll give you some instructions um, also how to be able to troubleshoot as we go along. First, i want to say bienvenida welcome to sustaining impact 20 years of learning from water funds in the andean region this is a webinar co-organized with our partners from fundacion futuro latinoamericano and the andean water fund network i'm sarah schmidt and i'm the director for latin american caribbean and environmental incentives and i'll be your host and moderator for today the purpose of this webinar is to share some critical learning based on success and failures over the last 20 years of experience working in the Andean region and beyond. Today's panelists will share about water funds in the current context of water resource protection, the role of water funds as a tool to face the climate crisis, and connections between the Ecuadorian and Andean region and beyond. Throughout the webinar we invite you to join us and share your experience regarding climate change financing ecosystem based adaptation and similar nature based solutions this can be done in two ways the first is by submitting a question using the Q&A function also found on the bottom of your zoom screen you'll also have an option during the discussion period to raise your hand and go off mute to add comments um, or questions at that time also if you have any technology or zoom questions please use the chat function on the bottom of your screen and either one of my colleagues franco or olivia will be happy to help you and with that, oh, this is just that reminder again about selecting either English or Spanish. And hopefully, you have already done that and you're either listening to me through the uh, original audio in English or through our Spanish interpretation. And with that, I want to introduce our panelists for today. First Pablo Loret is the executive director of the Fundación de Futuro Latinoamericano. He is a specialist in natural resource management and a civil engineer with more than 30 years of experience in environmental management, biodiversity conservation, watershed management and local capacity building for sustainable management of natural resources. Since June 2019, he has taken on the leadership over the organization as executive director for Función Futuro Latinoamericano. Next, we'll have Douglas Mason, who is the Director of Environment and Social Performance at the Millennium Challenge Corporation. Douglas leads um, environmental and social aspects related to sustainable development and works on sustainable infrastructure, interagency approaches to climate change, the conservation of protected areas. Indigenous territories and forest reserves. His geography, or his geographic focus, has been North America, Latin America, and Africa, with experience in Asia and Eastern Europe as well. He currently co-chairs the development of the infrastructure component for the President's Emergency Plan for Adaptation and Resilience, and the Federal Adaptation and Resilience Group of the United States Global Research Program. Next, Paula Zavala is the program coordinator for at the Fundación Futuro Latinoamericana. She is a professional with 30 years of experience in, protect, in project management in conservation, climate change, integrated water management, and disaster response. Prior to joining uh, Fundación Futuro Latinoamericano, she served as a project management specialist for USAID Ecuador in recent years as a specialist in financial mechanisms for conservation adaptation and mitigation, she also provided technical support in peru, colombia, ecuador, el salvador, panama, bolivia, honduras, and the dominican republic and guatemala. she joined uh, fundación futuro latinoamericana in 2019 as the critical ecosystem partnership fund coordinator for ecuador and is currently the uh, Fundación Futura Latinoamericana Program Coordinator. And last we will have here from Bert de Bievere, who is the Technical Secretary of the Water Fund for Quito or FONAG, as you might hear throughout the presentations today. He has 30 years of experience in the tropical Andes, working in both academia and field work, leading projects in Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, and has focused on Andean ecosystems such as the páramo, Watershed Management and the Andean Watershed Hydrology. Since October 2015, he has led the fund for the protection of the water for Quito, again Fonag, uh, in fulfilling its mission of conservation and recovery of water sources from the Metropolitan District of Quito. Uh, we've put together this rich uh, group of panelists to help us tell this story today, and we're really excited to have you all join. And again, we encourage you throughout the presentations to join in using both the Q&A uh, and then later on through the discussion uh, and participating and sharing your own experience. And with that, I'm very happy to hand it over uh, to our friend Pablo Loret. The executive director for Fundación Futuro Latinoamericano. Pablo. Gracias, Sara. Eh, buenos días con todas y con todos. Eh, un saludo especial a, a nuestros colegas de EI y a, y a Douglas que han hecho posible este, este webinar. Mi nombre es Pablo Lloret, eh, trabajo en la Fundación Futuro Latinoamericano y me permito hablar también en nombre de la Plataforma Andina de, de Fondos de Agua, que son parte de los anfitriones en, este, en esta mañana. Eh, les voy a comentar algo que creo que nos apasiona a todos los que participamos aquí y es la conservación del ambiente, pero especialmente la conservación de los recursos hídricos. Eh, la siguiente, por favor. ¿Qué es un fondo de agua? Eh, es un mecanismo financiero que se basa en ser un mecanismo transparente, pensado y ejecutado eh, para el largo plazo, para el largo tiempo, y que intenta relacionar eh, a los usuarios del agua que están en las ciudades, que están... Eh, usando el recurso con los uh, que están protegiéndolo. Es decir, estamos hablando de una realidad que nos uh, une a todos acá en la región y es que el 80% de los habitantes de la región latinoamericana estamos ubicados, estamos asentados en las ciudades y estamos demandando eh, un uso del agua cada vez más creciente. Ese uso está siendo amenazado por diversos problemas de calidad, de cantidad, eh, de acceso al, al recurso y este mecanismo, un fondo de agua, lo que hace es lograr unas contribuciones financieras que se destinan específicamente al cuidado del recurso. A través de monitoreo, a través de eh, educación, de sensibilización con las, uh, con, con las personas, se logra un apropiamiento de la idea del cuidado del recurso y se logran eh, que los oh, habitantes de las ciudades eh, puedan tener una herramienta con la cual eh, protejan su recurso hídrico de una manera más justa y más equitativa. La siguiente, por favor. Estos, uh, estos fondos de agua tienen algunas características. Eh, quizás queremos resaltar algunas de ellas, uh, probablemente las más importantes. La primera es la innovación. El, el primer fondo de agua, los primeros fondos de agua tienen más de 20 años, de ahí el título de este, de este webinar. Sin embargo, en muchas eh, regiones, en muchas partes de nuestros países, todavía son un mecanismo innovador. Un mecanismo innovador que intenta... A abrirse paso entre eh, la política pública, la política privada, para lograr la conservación del, del recurso. En sí es una plataforma de gobernanza en donde se agrupa lo público, lo privado y eh, lo comunitario. Esa es una, una característica, yo diría, fundamental de los fondos. También es importante decir que estas características eh, no son una receta. Cada fondo es distinto eh, uno del otro, y eso probablemente esa diversidad también es otra de las características que, que, les, uh, que les vuelven tan interesantes. Es una, es una herramienta de financiamiento a largo plazo, es una herramienta que se dedica y, y se centra en el mantenimiento de funciones ecosistémicas, eh, es especialmente las funciones ecosistémicas hídricas entonces uh, está ocupando un nicho de trabajo que es absolutamente necesario y que cada vez se vuelve más prioritario otras de sus características es un, una rendición de cuentas una uh, transparencia en, los, uh, en el manejo de las, de las cuentas, en el manejo participativo de esas cuentas, que le vuelve un mecanismo financiero ya eh, muy, eh, muy apetecido. ¿no? Es, está pensado para el largo plazo. El primer fondo de agua se pensó para 80 años. Entonces, eso da una idea de que los tiempos... Para un fondo de agua eh, son generacionales. Estamos hablando de que en ambiente lo que necesitamos es una acción continua en el tiempo y, ojalá, por varias generaciones. Al mismo tiempo, es una herramienta eh, basada en un manejo adaptativo. Eso le vuelve muy flexible y le vuelve muy um, fácil de adaptar a, a diversas circunstancias, a diversos contextos, a diversas regiones. Eso es otra de, esa, de las características que le vuelve eh, tan importante. Y finalmente, eh, en medio de esta crisis climática que estamos inmersos, eh, el fondo en sí mismo es una herramienta muy efectiva para la adaptación al, al cambio climático. La siguiente, por favor. ¿Cómo trabaja un fondo? Bueno, partimos de lo, de lo lógico eh, y como eh, de los problemas que tiene el manejo del agua. Y en, en el sentido de las agujas del reloj, diríamos que son los usuarios del agua quienes sienten esos problemas, quienes se identifican con esos problemas y quienes buscan una solución. Esa solución, eh, denominada eh, fondo de agua, mecanismo local, mecanismo financiero local, como, como, como preferamos eh, llamarlo, tiene un sistema de, de gobernanza muy simple. Eh, en un directorio están reflejadas las voluntades y, y las participaciones de los usuarios de riego, de agua potable, de energía, y esos usuarios contribuyen para eh, lograr tener unos programas de conservación. Esos programas, eh, como, como pueden ver ahí también, se basan en la conservación de los ecosistemas, en la adaptación eh, a, de los ecosistemas. Entonces, se cuenta con una secretaría técnica, un, un grupo técnico, un equipo técnico que ejecuta las acciones en campo, que ejecuta... Eh, desde la medición, eh, la conservación, la restauración, la sensibilización y en definitiva se hace la conservación, se baja sustancialmente, eh, la, se reduce sustancialmente eh, la exposición al riesgo y se protegen los, los recursos eh, hídricos. Esa protección de los recursos hídricos finalmente tiene un, una recompensa, tiene un, un resultado que es una disponibilidad mayor del agua. Puede ser esa disponibilidad, dependiendo de la problemática, eh, mayor, lo que se está buscando, mayor cantidad o mayor calidad o un acceso más, uh, más idóneo a esas, a esas fuentes. Esa es una forma como opera el fondo de agua. La, la siguiente, por favor. Es importante también decir que no es un fondo de agua. Un fondo de agua no es uh, una um, actividad, no es un proyecto, no es algo que tiene comienzo y tiene final. Tiene comienzo y se mantiene, lo ideal, se mantiene durante varias generaciones en, eh, en, en, en la zona. Entonces, eh, no es algo de corto plazo no soluciona todos los problemas de la, de la cuenca, eso hay que, hay que decirlo y hay que repetirlo, simplemente eh, complementa, eh, apunta a la conservación, apunta a, a lograr alianzas, pero no puede resolver todos los problemas. Tampoco es una competencia con los otros actores, generalmente se lo, se lo, se lo cataloga así como, como, como un nuevo actor que viene a que viene a competir, viene a complementar generalmente. La siguiente, por favor. Eh, creemos que es importante también decir cuáles son las fases de, de creación de un fondo de agua, porque esto clarifica mucho eh, el por qué tener un fondo de agua. ¿no? Entonces, un, una, primera, una primera fase que es uh, muy importante es precisamente buscar si es que eh, hay una factibilidad para crear un fondo de agua está eh, presente un problema, está caracterizado ese problema, hay la posibilidad de solucionar ese problema, hay un ambiente eh, propicio para hacer esa, esa solución, para proponer un mecanismo financiero como un fondo de agua, eh, cuando esa fase de, eh, de factibilidad se supera. Eh, Pasamos a una segunda etapa, a una, a una fase de negociación en donde eh, se ponen de acuerdo los usuarios del agua, eso es lo más importante, para la creación. Esa, esa fase de creación del, del, del fondo viene acompañada de un apoyo político, evidentemente, de una capacidad, capacidad técnica y se intenta darle un marco jurídico que esté inmerso, que esté inserto en el marco jurídico del, del país. Una vez legalizado el, el fondo, se comienza y se hace la implementación del, del fondo. Pero aquí recién comienza la aventura porque luego hay que sostener al fondo, hay que darle eh, esa, ese oxígeno siempre para que el fondo siga cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado. Y finalmente, eh, la próxima por favor, y finalmente podemos mencionar quizás algunos factores de éxito. Es importante decirlo porque eh, no todos los fondos tienen ese éxito que uno desearía. Eh, ya lo hemos dicho a lo largo de la, de la presentación, pero es importantísimo eh, ponernos de acuerdo en cuál es el alcance del fondo. ¿no? Asimismo, el eh, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer el fondo. Entonces hay que eh, ponernos metas claras, ponernos unos tiempos eh, claros. Eh, ese es uno de, los, uno de los factores que logran finalmente el éxito, que para nosotros es la, la sostenibilidad. Eh, decíamos también que el fondo es una plataforma de gobernanza, es un, un, un sitio en donde se encuentran los aliados al fondo. Ese manejo integrado de los recursos hídricos en donde eh, están los usuarios eh, de riego, los usuarios de agua potable, eh, los públicos, los privados, los comunitarios, esa es la plataforma en donde eh, cuando está bien conformada, cuando eh, es lo suficientemente eh, compacta, pero al mismo tiempo adaptable, uh, flexible a, a, a sus uh, necesidades, es, se convierte en un factor de éxito. Evidentemente, la rendición de cuentas, los resultados, es, es otro factor que, que, que nos podemos muy fácilmente imaginar. El largo plazo, la inversión a largo plazo, les decíamos, hay que pensar cuando pensamos en fondos de agua en tiempos generacionales. Estamos pensando quizá en nuestros nietos, quizá en las, en las futuras generaciones. Eso es eh, quizá la, eh, no solamente un factor de éxito, sino una de las características principales. Y finalmente, deberíamos, uh, debemos decir que el apoyo político es, es fundamental. Eh, necesitamos un... Un, un aliado político que eh, dé esa, ese respaldo. ¿no? Al mismo tiempo se necesita un liderazgo en, en los promotores del fondo, en el, en el que esté adelante del fondo. Ese liderazgo y ese apoyo político eh, son al mismo tiempo una, un factor de éxito y una de las características que se busca siempre en los fondos. Eso, muchísimas, muchísimas gracias. And lo invito a Paula Zavala. Perdon, perdon, <laughs> Douglas. Next over to, to Douglas. Good morning. Um, I wanted to talk about just three ideas related to water funds in terms of why would we choose a water fund or consider one relative to other approaches? Um, next slide, please. And I just want to acknowledge that the ideas I'm sharing here today grew out of a collaboration between the U.S. Agency for International Development, the Quito Water Fund, FONAG, and the Nature Conservancy. But the views I'm sharing are mine and not necessarily those of the participating institutions or where I work currently, the Millennium Challenge Corporation. Next slide, please so um, why should we consider a water fund um, pablo alluded to some of the um, steps that make it in some ways challenging you know establishing a water fund where it doesn't already exist involves a whole series of administrative and policy steps which take time and energy certain stars need to be aligned and the immediate tangible benefits of the fund can be delayed because it takes time to step through all of those steps that Pablo mentioned that it takes to set up a water fund. In addition, um, the investments from a water fund can be small relative to the amount of capital and certainly relative to the challenges we face. You know, As we'll discuss, um, the amount of financing is typically um, a, a portion of the capital because the intent is to to invest the interests off a trust fund or something like that in service of the long-term goal of financial sustainability so it, it, it leads to that goal but it also means that at the outset the amount of money can be relatively small and it can take years to accumulate and during the early years that's even more of a challenge when, when the funds are just beginning to be um, capitalized and, and pablo mentioned that the funds also can involve um, engagement of the private sector, both big guys and little guys, and government and civil society. And there can be real competing interests between these groups. And, and in many places, there's a lack of trust. Uh, and so that can slow progress and make collaboration more challenging. But I think, under the right circumstances, all these circumstances that limit water funds can also lead to their fundamental strengths. So I like to talk about that. Next slide, please. So, um, as Pablo alluded, perhaps one of the most important is that consistent engagement over the long term can yield real dividends. Conserving ecosystems and watersheds is a very diverse process that requires a lot of collaboration. It's a long term, as Pablo mentioned, generational endeavor. It's not something that can be accomplished in two to five years. And so, these funds can be more aligned with the periods of time it requires to make substantial change in, in managing a large complicated area like that that involves so many different competing demands and can be a draft, geographically large um, next slide please this is one example of, of a, a challenge but also an opportunity so what you're looking at is a graph of the funds that fonag had the quito water fund the horizontal access are years going from left to right as the time passes and the uh, vertical access is the amount of resources so the blue here is just how much the quito water fund had in the bank it's, it's, it's capital reserves and the red line is how much money it was able to invest so you can see a couple challenges illustrated here you know initially both capital investments started at zero the fund was brand new and it took some time to begin to increase the amount of capital that the fund had. And you'll notice there were a number of years at the very beginning when there were no investments. And so impatient participants might wonder, well, where, where, where's the benefits? Because we're not, you know, real challenges in those early years, um, having the resources to make investments. But on the flip side, you can see how over the course of time, the overall capital as well as the investments keep rising and keep going on. And you could imagine a very different shape of a curve if this were a donor funded program. You know, maybe it would go up very quickly, it would last a few years and would go back down to zero because all external projects begin and end. Whereas Pablo's alluded, um, funds like these can have programs rather than projects, it can be a much longer period. And so these smaller, predictable investments and longer term engagement can often be more aligned with the long term. Challenges that watershed management requires and that a fund can contribute to. But the benefits are not strictly financial. Next slide, please. And that leads to the second idea, and that is that conservation occurs at the speed of trust. So, this is a variation on an idea that comes from several places. One is that several years ago, Stephen Covey wrote a, a, a book um, that argues that trust is the new currency of our time. And when it's low, in other words, when there's low trust between people or groups, things go slow, they may not go well, they may not go at all, and costs go up. And I think this replies, this applies very much to natural resources management. We need to find ways to build trust. There was a study um, some years ago which I found interesting, and it tried to measure, how people around a recently created protected area responded to that creation so this was a park and it was like many parks kind of imposed on an area that already had people so all of a sudden people that formerly could go into an area to use natural resources were being told well sorry it's a park you cannot and the prevailing idea was that people who were most affected economically would then be the least likely to follow the new rules Turned out that that was not the best predictor. The best predictor about whether these now new neighbors of the park in fact did respect the park was whether they respected the park management. In other words, economic issues were still important. They didn't go away. But what was even more important is did they know the person managing the park and his or her team? Did they, did that team engage them in a way where they thought they were truly being heard? Were there, their ideas and um, concerns? being addressed to the extent possible so where trust existed people were much more likely to respect and engage with productively the managers of the park and that's just one example where while economic issues will always be important trust really can sometimes be the, the, the most key so that means good stakeholder engagement from the very well even before the beginning and the creation of a fund is so important next slide please and I'd wrap up with um, a third idea, which is that watershed management is incredibly complex, as all of you know. Here's a shot of Quito, where you can see some of that complexity. It's a city of two million people. As Pablo mentioned, um, as areas urbanize, they're increasing their uses of water, and they may, in some respects, be less directly caught, tied to the water sources in absent a mechanism like a water fund. There's very complicated Governance. You know, Quito has a mayor, 32 urban parishes. It has a national government, which is also very active in management of the watershed. It has both protected areas and unprotected areas. In this shot, you can see a mixture of very small uh, landholders, but there are also much larger landholders. And so it's an inherently very complex system. And looking at any one element of it probably is ultimately not going to be successful. So, looking at the entire system and then trying to be strategic within that is, is one of the keys to watershed management. And I think that water funds done well can contribute to that because they can be that long term partner. They can be that enti entity that brings together um, the diversity of actors that have interests in the watershed and then serve as sort of a bit of an honest broker, as Pablo said, not replacing the roles that others already have. But in a way, facilitating collaboration in a way that's very often difficult. So I will leave it. Oh, and I'll, oh, sorry, one last thing. So that systems approach then can mean a mixture of things. As I mentioned, engaging the diversity of actors um, from government to private sector and non governmental. It can, of course, mean the investments you know that the water fund might directly fund those can be technical aspects of watershed management information to make better decisions um, investments directly in sound watershed management but the investments can also be about engagement and that is again education and capacity building and communication and governance and those also could be incredibly useful because watershed management while it has a technical underpinning really um, its success or failure often depends on the ability of actors to collaborate well and that gets very much to that engagement and governance aspect again which a long-term fund that's going to be a long-term partner can help to facilitate so i will stop there and i believe turn it over to paula yes and before you do that um, just a reminder to add questions using the q&a function if you have questions for both pablo our douglas, um, and as we move forward with paola and bert. and paola, this time definitely over to you. gracias, gracias, buenos días. Eh, soy paola Zavala y voy a compartir con ustedes algunas, algunas experiencias que hemos podido eh, recabar durante todos estos años de trabajo con, con los fondos de agua. siguiente, por favor. Eh, y quiero, quiero retomar eh, la conversación que inició Pablo, donde eh, resaltó algunos de los factores de éxito para un fondo de agua, eh, y ustedes los pueden ver aquí, eh, desde el apoyo político y liderazgo que es determinante desde el inicio de la creación de un fondo y durante toda la vida de, del fondo, y cómo ese apoyo político y el estar eh, inserto en, en el marco jurídico del país y contribuir a metas nacionales y locales es, es importante para un fondo de agua. Las metas, como se ha dicho, tener objetivos claros y en un tiempo determinado y en un área geográfica determinada es, es importantísimo para, para el éxito de un fondo. Los aliados en la gestión integrada del recurso hídrico, tener eh, diferentes usuarios del recurso, tanto públicos como privados y comunitarios, es otro factor determinante. Tener eh, un proceso de rendición de cuentas y mostrar resultados, tanto a corto, mediano y largo plazo, porque eso, eso se ha visto como uno de los factores importantes que es, eh, es clave poder mostrar resultados en, en, en todo el tiempo de la vida del, del, del fondo. Y la inversión a largo plazo, que sea formal y comprometida. Eh, y a pesar de que sea poco quizás en un inicio, lo importante es que sea a largo plazo, es ese compromiso de largo plazo, de largo plazo que sea constante. Entonces, esos son los cinco factores que nosotros hemos identificado y que son claves para la sostenibilidad de un fondo. Aquí ustedes pueden ver eh, que este, este mecanismo ha sido exitoso, inició en, en, en el Ecuador con el, el FONAG, el Fondo de Agua para la Protección, en, en Quito, y, y, y se, ha re, se ha replicado en, en varios países, eh, más de 25 Fondos han sido creados y esto ha, y ha significado más de 200 millones de dólares en inversión para la protección de, de los recursos hídricos en, en la región. Esto significa más de 1.600.000 hectáreas que están en, en, en conservación, en un esquema de protección y más eh, de casi 90 millones de, de, de personas que se benefician de este trabajo que hacen, que hacen los fondos. Entonces, es un modelo exitoso. Sin embargo, cabe resaltar que cada fondo es distinto, es único. Cada uno responde a realidades y necesidades eh, específicas de su contexto. Eh, y es, eh, pero, pero obviamente estos factores de éxito que mencionamos son claves para contribuir al éxito de un fondo, ¿sí? Entonces, quisiera ahora compartirles algunas, unas pocas experiencias de, de, de dos fondos que tuvimos la oportunidad de trabajar eh, con el apoyo de, de USAID en, en, en Colombia y en Perú, donde podemos resaltar algunos de estos factores y cómo eso ha sido determinante para, para el, el éxito de estos, de estos fondos. Siguiente, por favor. El, el primero que quiero resaltar es eh, el Fondo Regional del Agua, Forazán, que está en, en Perú, al, al norte del Perú, en la cuenca Chirapiura. Y eh, el primer factor son metas, metas claras. Este, este fondo es un, es un fondo que, que se constituyó eh, de un proceso participativo y que, y que apunta a, a contribuir al cumplimiento de un plan de gestión de la cuenca que, que se había construido y el, en donde el fondo juega un rol y un nicho específico para todos los temas eh, verdes, para las soluciones basadas en la naturaleza que contribuyen a ese plan. Entonces, existen metas claras y objetivos claros de qué es lo que el fondo quiere lograr. Eh, aliados de la gestión integrada al recurso hídrico, en este, en este fondo se juntaron varios esfuerzos de actores eh, y... Eh, es uno de los pocos fondos en donde se puede contar con la participación de las, del sector de riego. La Junta de Usuarios son parte de este fondo, entonces eh, hay, una, hay, un, hay un rol de todos los usuarios en, en, en formar parte de este fondo y de contribuir. Hubo un apoyo político y liderazgo que fue determinante también. Ahí este fondo tiene el apoyo de la Autoridad Nacional del Agua del gobierno regional de Piura y está inserto en, eh, en la institucionalidad del país, está dentro del Consejo de Recursos Hídricos eh, de la cuenca, entonces no no traslapa a, la, a los a las eh, competencias ni a los roles de otros de otros actores, entonces ese es un factor importante en donde tiene un nicho específico y, y apoya a, a los objetivos eh, de, de la cuenca. ¿no? Entonces, eh, este, es, este es uno de los ejemplos eh, súper interesantes porque, porque se inserta dentro del, del marco institucional también. Siguiente, por favor. El otro, el otro ejemplo que queremos compartir es eh, el, el Fondo Vivo Cuenca, que está en Chinchiná, en Colombia. Eh, uno de los primeros factores de, de éxito de este fondo es que eh, tenía los aliados. Eh, en, en la cuenca, este fondo nació de, una, de un proceso participativo de muchos años eh, que se llamaba Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná, en donde eh, intervenían muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, para articular los esfuerzos. Y luego de un, pro, un proceso eh, largo en donde ya existía mucha confianza, que es otro de los factores importantes, y había un proceso de rendición de cuentas, se decidió conformar. El fondo. Entonces, eh, esta fue la base, esa, esa plataforma participativa donde había confianza, donde había rendición de cuentas, eh, dio paso a que, a que el fondo se creara. Eh, tuvo metas claras porque también es un, es un fondo que contribuye a un plan de ordenamiento y manejo de la cuenca. Entonces, tiene objetivos y, y metas muy específicas y un rol que el, el, el fondo juega para cumplir estos objetivos apoyo político y liderazgo fueron determinantes desde la, la autoridad ambiental en, en la región que es Corpo Caldas pero también de actores privados como la empresa de energía Chec Aguas de Manizales que son es la, la, la empresa que provee el, el servicio de agua potable de llevar adelante este fondo y hasta ahora lo siguen, lo siguen haciendo entonces, es un fondo que ha, que, que ha consolidado estos esfuerzos y esa confianza que se logró durante muchos años en, en, en la plataforma Pactos, Pactos por la Cuenca. Siguiente, por favor. Eh, y bueno, son pocos ejemplos los que podemos compartir ahora. Como les decía, todos los fondos eh, son distintos y cada uno tiene una historia distinta y, y responde a un contexto. Pero. Eh, lo que, sí, lo que sí podemos resaltar es que hay eh, cosas positivas como también algunas cosas que hay que trabajar. ¿no? Está probado que es una herramienta exitosa de gestión integral de los recursos hídricos en cuanto a la gobernanza, a la participación, a este proceso de rendición de cuentas y confianza. Es un, es un modelo que perfectamente responde a, a una estrategia de, de, de cambio climático porque está localmente liderada. Son los actores locales los que lideran y también es, un, es una herramienta que permite eh, desbloquear ese financiamiento local, permite que los actores locales contribuyan para que las actividades y las acciones de protección en la cuenca se den. Es una herramienta eh, que tiene impacto a largo plazo y con un retorno de inversión. Muy alto. Ya mi, mi colega Bert les contará la historia de FONAC. Esta inversión está probada de que eh, tiene, tiene un impacto a largo plazo. Entonces, es, es una herramienta ex, exitosa que vale la pena invertir siempre y cuando sea la, el, el, el camino eh, que, que en una cuenca se decide tomar. También hay retos eh, y, y uno de los retos es eh, que hay que trabajar, es eh, esta exposición a cambios políticos. Eh, y hay que tener estrategias eh, desde el principio de cómo abordar estos cambios políticos que todos los fondos eh, siempre, están, siempre están enfrentando. La participación efectiva, refiriéndonos a que es importante en todos los fondos que existan los diversos usuarios, públicos, privados y comunitarios. No todos tienen este este eh, abanico de, de, de usuarios o de participantes en el fondo y es importante que se trabaje para que se incluyan cada vez más todos estos, estos actores. Evidenciar el impacto, eh, que también es importante, hay que fortalecer los esquemas de monitoreo de cómo, están, cómo las acciones están eh, realmente impactando en, en, en la cuenca y cuáles son los beneficios. Hay que, hay que fortalecer estos esquemas de monitoreo. Y finalmente el financiamiento que sea comprometido y, y formal. ¿no? Eh, muchos de los fondos tienen usuarios que están contribuyendo, sin embargo hay que buscar esos instrumentos para que este, este financiamiento sea a largo plazo y que sea constante. Lo importante, así sea poco, pero que sea en el largo plazo, es uno, es uno de los factores clave para el éxito de un fondo. Y siguiente, por favor, creo que esta era la última. Eh, y con eso le voy a dar la palabra a mi colega Bert. Bert, adelante. Muy buenos días, eh, colegas, amigas, amigos. Eh, en esta última charla de este webinar eh, vamos a... Um, Ilustrar algunos de los aspectos que, que los colegas han mencionado con eh, el caso del FONAC, el Fondo para la Protección del Agua de Quito, el más antiguo de los fondos de agua, más grande tal vez también ahora, ¿no? eh, que tenemos como... Función como mandato, claro, la protección de las fuentes de agua, de todas las fuentes de agua que abastecen al Distrito Metropolitano de Quito, capital del Ecuador. Siguiente. Uno de los, uno de los uh, aspectos que los colegas ya han mencionado es eh, que el, un fondo de agua puede implementar una variedad de... Eh, intervenciones en el territorio y aquí tenemos al territorio eh, que cubrimos como Fonag eh, donde están las fuentes de agua para esta ciudad capital del Ecuador y eh, a gran altura como decía Douglas con enormes retos en cuanto a su provisión de agua por la topografía por las características hidrológicas sociales por una cantidad de aspectos ¿no? esto hace que el portafolio en el territorio tenga que ver con muchas diferentes figuras. ¿no? Aquí en el mapa tenemos a los parques nacionales, ¿no? buena parte es protegido por parque nacional. Tenemos que trabajar con con ellos, con el sistema nacional, el gobierno nacional. También tenemos figuras como áreas municipales protegidas. ¿no? Uh, algo importante y que recién, no, no, no estuvo desde el principio del desarrollo del fondo, sino relativamente reciente, hace unos seis años, es que ahora el fondo también es propietario de tierras, o sea, tenemos reservas eh, propias ¿no? y también gestionamos reservas propiedad de la empresa de agua de Quito. Esa es otra figura. La ley de Ecuador, Ley de Recursos Hídricos de Ecuador permite una una figura de crea una figura de áreas de protección hídrica, también usamos esa figura. Y muy importante, y este sí es un poco propio del fondo, son los acuerdos de conservación. Tenemos muchos acuerdos de conservación con propietarios privados, con comunidades, buena parte de la tierra también es de propiedad comunitaria. Y estos acuerdos de conservación es una parte importante del portafolio y quizás conceptualmente la parte que más se acerca al concepto de pago por servicios ambientales dentro de nuestro portafolio. A veces se dice que FONAG es un ejemplo de pago por servicios ambientales. Creo que una parte de lo que hacemos es eh, cae bajo esa figura. Siguiente. <coughs> El mecanismo eh, financiero eh, rápidamente. El Fonac tiene la figura jurídica de un fideicomiso, por lo tanto tiene constituyentes. Tenemos actualmente seis constituyentes públicos y privados. Eso es otra característica de los fondos que, que es una, una figura mixta público-privada. Tenemos eh, un par de empresas privadas, un par de ONGs y principalmente dos empresas públicas podemos decir tranquilamente la dominante el constituyente dominante la eh, empresa municipal eh, de agua potable y alcantarillado de Quito los constituyentes aportan a eh, aportan al patrimonio eh, del fondo eh, hacen un aporte que es voluntario eh, en el momento de su adhesión al fondo. Una vez firmado el contrato de adhesión, se vuelve una obligación. A esta regla hay una excepción y una, una excepción importantísima, que la empresa de agua potable aporta con una obligación que está establecida en una ordenanza municipal, la figura de gobernanza municipal. Aporta el 2% de todos sus ingresos por agua y alcantarillado, y así eh, eh, se ha podido capitalizar el fondo eh, de manera consistente. Estos, eh, este capital en el fondo eh, va creciendo, ya lo vamos a ver cómo fue en la historia, va generando un rendimiento financiero. Hoy, al año 2022, después de 22 años, eh, el, el rendimiento financiero que genera el fondo representa el 50%, la mitad de, lo, de nuestro presupuesto de implementación. Otra, el, al centro de la barra inferior, eh, otra parte del presupuesto de implementación eh, proviene de una regla que no todos los nuevos aportes se capitalizan al 100% sino que un 30% se puede usar directamente, el 70% sí a capitalización. Esta regla 70-30 está establecida en el contrato del fideicomiso, para que vean que hay diferentes mecanismos que pueden estar en diferentes eh, instrumentos de gobernanza. ¿no? El 2% de la tarifa de agua está en una ordenanza municipal. Esa regla del 70-30, por ejemplo, está en el contrato del fideicomiso. Tanto los propios constituyentes del fondo la han decidido. Y tenemos a la derecha eh, otros don, donantes ¿no? que no son constituyentes del fondo, eh, públicos y privados también, cooperación internacional, financiamiento climático. Hemos sido implementadores de un proyecto de fondo climático verde, ¿no? eh, y representa aproximadamente el 25% de un presupuesto de, de implementación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el crecimiento del patrimonio, eh, del fondo patrimonial, desde el 2000, cuando fue creado el, el fondo, hasta el 2022. Ustedes pueden ver un patrimonio eh, eh, creciente que hoy eh, los, la totalidad de los aportes pasa el 20, 29 millones de dólares en fondo, ¿no? Parte de este patrimonio ya está en tierras, como decía, son propietarios de tierras, ¿no? Y también por el tema de la, del uso del 30% de los aportes, eh, hay, hay algo que contablemente son pérdidas, pues en la práctica no lo son. Significa que o sea, el, el fondo, eh, el patrimonio neto financiero que está invertido y que está generando rendimientos financieros está aproximadamente en 23 eh, millones de dólares hoy en día. Siguiente, por favor. Aquí, en cambio, tenemos el crecimiento de la inversión, de la, de la implementación. ¿no? Desde el 2000, como decía Douglas ya, unos primeros años que no había para invertir nada, ¿no? Luego eh, empezaron a haber rendimientos. En azul están los rendimientos eh, financieros, ¿no? En el color naranja está este 30% de los nuevos aportes, que solamente desde hace unos uh, 10 años se vuelve significativo. ¿no? Y en verde están eh, los otros fondos, otros fondos apalancados eh, que no pasan por los constituyentes. Muy importante señalar que durante el periodo de crecimiento del fondo aproximadamente del... 2007 al 2012, ¿no? Eh, hubo una importante inyección de fondos externos, principalmente de mismo eh, USAID, ¿no? Y eso ha sido clave para poder eh, capitalizar, en cambio, los aportes eh, de los constituyentes y al mismo tiempo ya poder invertir en acciones en, eh, en campo, ¿no? La situación hoy en el 2022 es la que señalaba en el slide anterior. 50% proviene de rendimientos financieros, un 25% del de 30% de los nuevos aportes y otro 25% de los eh, fondos eh, externos que suman en el 2022 un presupuesto que pasa ya a los 3 millones de dólares eh, eh, anual. Siguiente. Eh, un, un, un sobrevuelo sobre el portafolio de, intervenc de intervenciones ya decíamos que somos propietarios en el en uno es el, el, somos propietarios de, de tierra aproximadamente 20.000 mil hectáreas que solamente eh, eh, que están totalmente bajo nuestro dominio en cuanto a, en cuanto a manejo no eh, luego tenemos eh, los acuerdos eh, de conservación, muy, muy importante eh, parte del, del portafolio. Tenemos un programa de restauración, eh, restauración principalmente del ecosistema páramo, el principal ecosistema que provee de agua a, a Quito, y eso es, es una cuestión muy importante por nosotros que a veces no encajamos en lo que a nivel planetario es más conocido el, el, el tema de bosque tema de reforestación, el, 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 el tema de que el, la, la solución para el agua es eh, los árboles, no? Eh, para nosotros es bastante diferente este panorama con nuestro ecosistema eh, páramo. ¿no? Invertimos también eh, fuertemente en la generación de información, eh, generación de información para tomar de decisiones decisiones nuestras. Eh, para ser más efectivos en nuestras, en nuestras inversiones, pero también muchas, muchas veces decisiones de otros actores relevantes en, en la gestión eh, de, integral de los recursos cítricos en, en el área. Un programa de educación ambiental muy importante eh, que empezó muy pronto en la historia del, del FONAC. Tenemos vínculos con, con proyectos de investigación, con... con a través de la estación científica Agua y páramo, principalmente para mejorar el conocimiento sobre, sobre este ecosistema tan tan importante el páramo y que todavía relativamente poco estudiado. ¿no? Y finalmente también invertimos muchísimo en el lo que llamamos el, el monitoreo de impacto o la generación de evidencias de lo que estamos logrando realmente en cuanto a ter, en, en, en términos de calidad y cantidad de agua, ¿no? un reto muy muy grande es esto eh, costoso también tanto en recursos financieros como en invers inversión en capacidades, ¿no? pero un reto que lo asumimos porque estamos plenamente conscientes de que hay que rendir cuentas en términos de calidad y cantidad de agua. No es suficiente rendir términos en, en cuanto a plantas sembradas o acciones de tipo, sino a nivel de impacto en calidad y cantidad de agua. Siguiente, por favor. Eh, justamente ahí una, una forma de, de rendir cuentas, ¿no? Es pasar esta información hidrológica ¿no? eh, de cuáles son los beneficios en cantidad y calidad de agua de nuestras acciones también a términos eh, económicos. ¿no? Aquí está el resultado de uno de los estudios, uno de los ejercicios que hicimos eh, de estudios de retorno a la inversión donde eh, analizamos eh, cuál podría ser el retorno para uno de nuestros constituyentes, la empresa de agua, eh, sobre lo que invirtieron en el FONAC en el periodo 2016-2020. ¿no? Analizamos con trabajo de modelación y de monitoreo hidrológico qué eh, beneficios puede haber tenido. Estos, estas inversiones del 2016 al 2020, de ahí qué ahorros le puede haber generado, le generó a la empresa en términos de operación, por ejemplo, más bajos costos de potabilización porque una menor turbiedad, ¿no? Pero un trabajo muy a detalle, muy intensivo con la parte operativa de la empresa, donde de hecho nos llevamos algunas sorpresas de dónde están localizados, en qué aspectos están localizados de, de los beneficios, algunos que no esperábamos y otros también que sí esperábamos que no generaron tanto beneficio, ¿no? En un, un, un trabajo a detalle ahí con la parte operativa para que este estudio tenga una total credencia. Eh, de hecho, eh, estamos tan contentos de que él tiene esa credibilidad en la empresa eh, de agua. Y en este ejercicio, en este caso, ¿no? eh, resultó un retorno a la inversión de 2.3 dólares eh, sobre todo el periodo de, de vida del FONAC, que es larguísimo plazo hasta el 2080, ¿no? Eh, todo lo que invirtió la empresa en el periodo 2016-2020 eh, le, de, eh, le devolvemos dos un, de cada dólar que invierte le devolvemos 2.3 dólares. Este se puede definir de muchas otras formas, no? Para otros constituyentes, incluyendo otro tipo de beneficios, no? No es un tema para nada terminado, pero es un caso donde pudimos demostrar que hay un reterno, retorno muy concreto para la empresa. Siguiente, por favor. Finalmente, eh, algunos eh, algunos comentarios ya, ya eh, concluyendo, ¿no? Eh, insistir en, en la diversidad, en la necesidad de diversidad de un portafolio de, de intervenciones, no quedarnos con una o dos recetas como. Entonces creemos que ya el megaproyecto de reforestación, esta es la solución, eso es lo que nos necesitamos, ¿no? necesitamos mucho esfuerzo en, en control y vigilancia, en conservación, sí, también en restauración, pero mucho en educación, porque si no, todo lo anterior no funciona, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, el, el estudio, los estudios, los trabajos tipo Roy, de retorno a la inversión, eh, han dado un, un sustento, una base Um, muy, muy importante um, a la credibilidad, a la confianza, ¿no? Um, no es una cuestión de demostrar que es un negocio, creo, ¿no? pero sí es una cuestión uh, de que los constituyentes puedan estar tranquilos, que sus recursos están uh, bien invertidos. Um, y eso que uh, cuando miramos solamente el beneficio directo para uno de nuestros constituyentes, la empresa de agua, por ejemplo, eh, eh, pero también podemos eh, mencionar que existen otros beneficios ¿no? para la sociedad o beneficios desde nuestro de punto de vista como fondo de agua, pero quizás beneficios principales para alguien más, como puede ser los beneficios en carbono, como puede ser beneficios sociales, lucha contra la pobreza, disminución de brecha social entre ciudad y, y lo rural, o eh, beneficios en términos de biodiversidad. Más difícil de cuantificar, pero... Podemos decir que solamente podrían aumentar este retorno a la inversión que ya es positivo, solamente tomando en cuenta los beneficios en agua. Muchas gracias. Gracias, Bert, uh, Pablo, Paula, Douglas. Uh, we've had quite a few questions come in, so thank you. You can continue to do that. And now, again, this part of the webinar is really focused on having you all participate as participants. And there's two ways that you can do that. One is using the raise your hand icon, this will allow you to go unmute, um, provide your comment. Uh, add an experience ask a question you can also continue um, to ask a question using the q&a function as well and while we wait to maybe get some hands raised we did have um, one question come in that we'll start with um, <clears throat> this is from jeremy asking launching a fund Needs support of existing NGOs, and those NGOs have their own funding needs. Do you recommend that a fund should create their own volunteer network and implement projects directly, which could compete with existing programs, or only grant money to other entities to implement projects? And Bert and Douglas, I know both of you had some interest in maybe responding to this question, but I'll let you start, Bert. Uh, thank you, Jeremy, for this question. Um, um, very relevant, and uh, sometimes polem uh, some some polemic polemic. Um, some people say we should have a very small technical secretariat and hire all all of the interventions out. Uh, I'm absolutely convinced that it is for our case and for the. Uh, uh, that it is a basis of success of Fonac to have a strong technical secretariat. Uh, it's important to mention, as I said, we have uh, this ecosystem, paramo. Not very much was known. Interventions had to be designed. It was not really ready to be easily hired out. You no. Know? Um, so the, 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 the construction of capacities, strengthening of capacities within the technical secretariat, continuity. Building knowledge upon previous um, experiences, uh, eventually failures. No? Uh, has been very important uh, in being today rec recognized as an effective implementer, in being recognized as a technical specialist as well. For example, in in restoration of paramos. No? So I doubt very much we could have done that um, just uh, uh, hiring typ the typical shorter term uh, project. We, I, I, I guess we wouldn't have accumulated this this knowledge that allows us today. Still too higher, no, but with very well determined terms of reference that have been designed by our uh, own technical staff. Douglas, <clears throat> do you want to add anything? And, and Jeremy, if I'm understanding your question, it's a little bit um, should a water fund basically kind of do much of the actual implementation sort of in house, or should there be a bit of a division of responsibilities? I, I think my personal would view would be along what Bert was suggesting is that um, you know, this should be leveraging additional funds. Bert mentioned how there'd be additional funds both through the 2% capitalization as, from water receipts as well as from potentially other grant or donor financing. So the idea is to bring additional resources. And the question is how, how to deploy those. When you have a technical secretariat that is separate from the implementers, there's a little bit of um, a way of managing you know, conflicts of interest where. Uh, Fonag can establish certain priorities and then have a process by which other organizations then can, can um, then be the implementers of those activities which can lead then to perhaps the greatest uh, potential for um, efficient uh, operations and, and efficient implementation of the strategy but again, with new resources, so hopefully it would not be um, forcing uh, a volunteer network. It would be bringing additional resources to the organizations that are already working. And if those organizations end up being best placed, then then implement the priorities established by the fund. Then then they they may have an opportunity to to compete for that opportunity. Thanks, Douglas. Thanks, Bert. This next question is from Dario. y es en español, ¿de qué forma se invierte el dinero del fondo para el retorno financiero? Y voy a dejar que Pablo responda a esa pregunta. Sí, a ver, Daria, eh, quizá eh, yo estoy interpretando lo que, lo que Berta acaba de, de mencionar. Eh, Buscar, eh, buscar, medir el retorno financiero de, de la inversión requiere de, de, muchas, de muchas herramientas, pero en, en términos muy sencillos es eh, cuánto invierte el fondo en conservación versus los sistemas clásicos de uno de los usuarios. Generalmente pasa eso. Eh, que intenta a, hacer lo mismo. Y eso se puede medir no, solo, no solamente de, de manera financiera, sino eh, en agua conservada, en agua protegida, en, en metros cúbicos que estén disponibles para, el, para, para su uso. Entonces, eh, el retorno de la inversión finalmente es un, es un mecanismo, es una herramienta que nos permite, si quieren ustedes, eh, tener una idea más clara de las inversiones del fondo versus sus resultados eh, más tangibles, como es agua conservada. Gracias. All right, we have another question that just came in from Marta. Um... this one's also in spanish uh, creo que la pregunta era in que invierte el fondo o oh, patrimonial okay para tener un retorno financiero so no se sé, si pablo or this is actually also related to the return on investment Can I just add Doug here to sí, el, el, the question. Bert, for sí example, se podría were... agregar que los fondos de agua, no, no solamente el FONAG, hacen, hacen inversiones eh, financieras, hacen inversiones monetarias y también, como Bert lo dijo, eh, se está haciendo inversión en compra de tierras, en asegurar que ciertas áreas protegidas puedan seguir. Eh, por varias generaciones eh, manteniéndose como tal, es decir, el derecho a la propiedad eh, se hace ya para un, un colectivo, para la ciudad, para en este caso para los usuarios del agua. Creo que esa es la, la la mejor inversión. Douglas, you want to add something to that last? Actually, I just wanted to expand on Pablo's comment and, and ask a question for Bert. Um, Bert, you mentioned that Fonag had done. A serious study of return on investment. And to be frank, that's not something that many sort of conservation programs do, not just water funds. So it's an interesting approach. You mentioned there were certain surprises where certain things had perhaps greater return on investment than you might have anticipated, and others that maybe had less. I don't know if you could share just a little bit more about how you did the study and then some of the things that, um, that the findings, the interesting surprises along the way. Eh, gracias. Sí, eh, dentro de las sorpresas, lo que podemos mencionar es, eh, eh, por ejemplo, eh, cantidad versus calidad de agua. ¿no? Eh, algunas de la, de la parte del estudio hidrológico, ¿no? algunas, algunos parámetros importantes de calidad de agua, eh, tienen un potencial de tener una mejora muy importante. Por ejemplo, la turbiedad. Con un buen, una buena conservación de la cuenca, quizás puedas reducir la turbiedad drásticamente, a la mitad, a la décima parte. Eso es factible. Eh, un, un, una mejora muy fuerte. Pero al momento de pasarlo a la parte económica, eh, no está garantizado de que esto va a generar también... Un beneficio económico igual de fuerte. Eh, porque, por ejemplo, en calidad de agua, hay partes que, que la empresa de todas maneras tiene que. Eh, aspectos de su tratamiento de agua que tiene que cumplir de todas maneras porque la norma lo dice, por ejemplo. ¿no? O sea, en general, eh, fue uno de los aspectos más importantes: de que en calidad de agua, beneficios muy grandes, pero estos beneficios hidrológicos en calidad de agua, no necesariamente son los más importantes en términos económicos. En, en cambio, en la parte cantidad de agua, quizás unos beneficios bastante más modestos, 5%, 10% apenas, ¿no? parece poco en cantidad de agua. En cambio, esta poca cantidad puede ser económicamente... Muy importante, hasta más que los aspectos de calidad. ¿no? Esto eh, para ilustrar eh, una de las sorpresas, pero así hay muchas, muchos aspectos que solamente los vas a encontrar si realmente vas en detalle y si trabajas de la mano con la parte operativa de la empresa. Thank you, Bert. I also want to invite um, Ana Viegas, who is a biodiversity and forestry advisor um, in the USA the LAC Bureau to share a little bit of her experience. Uh, she worked with Paulo Zavala and others to um, help start some of these water funds in the Andean region, especially within Colombia. Um, so Anna, uh, not to put you on the spot, but we can unmute you if you want to share um, just some of your experience. And Franco, if you can help me unmute, yes, I, I think I'm. Hi, Hi Ana. Yes, thank me. you, thank you. Hello, hello. Uh, No, first I want to say thank you for this presentation. Uh, super interesting, and and the and the conclusions and the lessons learned that bring all this experience is super important and super useful. Um, so I. I just want to maybe to have a reflection on on some of the things that I heard today and to end with a question that that your presentation brought to mind. So one thing that I I think I have been hearing in all these presentations and I have observed in in the work that, that I have been involved with through USID working in Peru and Colombia with water funds is kind of the that the water funds are not just important because of, of, of the, the goal of uh, water security which is every day more and more important uh, given the impacts of climate change on, on water security but also you have brought several examples of the co-benefits that these water funds bring to, to mind and a conservation. Paola was talking about, like, for example, the number of of uh, financial resources mobilized, the number of hectares, the number of people impacted. So it just kind of the the only temporal uh, impact of these water funds because of their the long term um, durability, but also the scale and the complexities of of actors that it covers. And the second piece that I was thinking is, is just all the examples of, of how this is important in terms of governability and local governability and how that trust that is developed, uh, it seems to me that that it should be able to kind of translate into other objectives. So just that to say that it would be very interesting to hear if there is enough time. Uh, what of those co-benefits have you have you observed if kind of the that governance that is put in place through the water funds it kind of spells to other sectors or other ways, like that governability, that financial system, bringing these sectors together? Uh, because it I wouldn't be surprised if if beyond just the water security, it puts in place lots of other co-benefits that are, are very relevant. So, thank you for the opportunity to, to jump in uh, super happy to see this, this webinar together and thank you for bringing all your expertise and to share it with all of us thanks anna and thanks for sharing that with us um, from to all the panelists this idea of um, co-benefits that you've seen um, bert do you want to share first uh, Okay, um, in, in replying to the comment uh, by Anna as well, um, yes, the co-benefits co definitely are so important um, to us, um, and I'm sure for the constituents of the fund. But I think we have to have the basics in place. We have to deliver to the constituents in terms, and we have to deliver. To the water utility, which is the most important constituent in terms of water quality and water quantity. Once that is in place, that we have good performance in that terms, it's absolutely clear that we will almost automatically, with a bit of effort, additionally generate those co -beds. Uh, And it will uh, Again, also for the water utility, um, if it's about social or, or biodiversity benefits. If it's about carbon, we are quite uh, optimistic that it will also be, become um, a source of income, an important source of income for the water fund in the future. No? But I want to be clear about having the basics right deliver in terms of water, no? and then we that, that will, will open us. Uh, the, the opportunities to do additional things um, that we all want. Paula Douglas, Pablo, something yeah, Paula. Yeah, thank you, thank you for that, Anna. And I think, um, as Bert said, you know, beginning with what the fund was established for, the main objectives. there's so many co benefits of having this mechanism, and I think it has evolved during the years and it has changed so it has been a very uh, adaptive mechanism so it started with conservation but now it's kind of shifting into more as a climate change adaptation strategy um, so you can see some other co-benefits there but also um, in terms of you know the, the whole governance platform and how these mechanisms are every time contributing to national goals and even global goals so many of them are within a country either uh, supporting water laws or climate change um, goals like contributing to the ndcs and every time they're adapting and they're finding the way to be, to be more uh, one of those uh, tools to, to contribute to that so i think the co-benefits are, are many that, that these mechanisms can, can contribute to Thank you, Paula. Pablo, ¿algo más para complementar esos comentarios. Sobre nada. Simplemente, no, simplemente eh, completar, concluir y que. Es bueno al final de estas de dos décadas, de estos 20 años, tener estos resultados tan, tan positivos de un, de un mecanismo eh, para la conservación, de un mecanismo para la protección del agua. Eh, yo creo que más allá de, de lo específico, eh, hay que resaltar eh, esa, esa cualidad tan, tan importante en estos momentos, que es que un fondo de agua finalmente es una herramienta para luchar o para adaptarnos al, al, al cambio climático yo creo que ese es uno de los de los mensajes claves y el otro es que eh, está pensado para, para muchos años yo, yo creo que esas dos cualidades eh, están por sobre las, las restantes sin, sin, eh, sin quitarles importancia y yo creo que eso es lo que eh, ese es el mensaje que, que todos nosotros Douglas, Paolo, Bert, estamos intentando llevar en in in este webinar. Gracias. Thanks, Pablo. Uh, we had one last question come in, and this might be our last, uh, and I think Paula probably wants to answer this one. Uh, the question is, water funds seem like a great mechanism with great potential for environmental governance. Should all watersheds have a water fund, <laughs> Paula? Thank you, thank you for that question. And the answer is no, <laughs> no. Um, it is a great mechanism, but it shouldn't be seen as the final objective. It is a means to get to somewhere. So that's why when we shared, I think it was Pablo, all those faces to create a water fund. You have to do an initial analysis if this is the right mechanism, because there are other tools to, to work in a watershed. So, this is one of them. So, don't focus on uh, creating a water fund. We have received many times, uh, you know, can you please provide support? Because we want to create a water fund. And, you know, you go in and it's like, why do you want to do this? And I don't know, we just want to create a water fund. So, the answer is no. You have to look at all the conditions, you have to see. If, if it's the right environment to create if you have the right actors the users if you have the funds to do so you know look at the long term do the financial analysis all these different aspects that you have to consider before creating a water fund so it's not always the right answer for everyone and we've seen many cases where you know you start with the idea and then it just you know it's created and it stays there in paper for many years and nothing happens so so I think it's you have to be careful when you when you're thinking of this uh, idea of having a water fund uh, just for the sake of having it. Other panelists, would you like to respond? Otherwise, I have a follow up question for Paula. Uh, absolutely convinced that um, the there should be a a, a concrete uh, challenge. Uh, in the basis of a water fund, no? our cases provide water to the three million high altitude uh, city of Quito. Yeah? That, that's the challenge. And um, by the way, it's not exactly one watershed because Quito is in the Pacific uh, in the Pacific uh, watershed, and Quito uses uh, water of Amazonian headwaters. So, uh, of course, the watershed is a key uh, planning unit uh, in uh, in water management, but um, but it, it, the, the intervention of the funds uh, not necessarily is exactly along the watershed borders. Thanks, Bert. One, well, um, my follow-up question to you, Paolo, was going to be maybe if uh, sharing some other experiences from, let's say, the Indian Water Fund network around what those um, that analysis maybe looks like, or where people could find more information uh, to help them understand or sort of make that assessment of uh, sort of what is the right time or sort of readiness for uh, a water fund. Yeah, thank you, Sarah well we do want to highlight this uh, the the Andean water fund platform that was recently created with um, with uh, 10 water funds in in the region where the the main purpose is for these water funds to create um, you know learning experiences and create um, that material that would help others when thinking about, uh, having this mechanism in in their watershed. And we're, and there's also the the Latin American um, Water Fund Alliance, which is led by uh, TNC, the IDB, uh, the Coca-Cola Foundation. So there's a lot of resources out there. We've also done uh, courses on how to create water funds, you know, like a step-by-step. -step. And um, so we are hoping that this platform has uh, a web page where you can find all the resources so we will be sharing that out hopefully early next year so that you can you can uh, go in and, and and look around for for different resources and and you know make sure you do the take the right steps when when thinking about this this mechanism thanks Paula all right unless there's last Sort of questions or comments, either from participants. Uh, again, we invite you to raise your hand or last thoughts from our panelists uh, before we say goodbye and thank you. I guess I would jump in, and I had technical difficulties for a moment, so apologies if it's been covered. But to Anna's question, it strikes me that, of course, water funds are a financial instrument. So, of course, they have direct financial benefits. But I think a lot of the benefits we see in funds is their potential role that's not strictly financial. I mean, Bert and Pablo could speak best to this, having been in the front lines. But sometimes the role as an independent party that can bring groups together, that can help contribute to good governance in a way that goes beyond just the amount of money that might go out in a particular year, the ability to be seen as sort of a a fair actor in service of a broader goal when there's distrust amongst some key actors i think that this can play um, a really important role that might be underappreciated if you just look at the financial so i would if, if bert or pablo wanted to add to that but that's that's something i've seen they, they shouldn't be measured just by the amount of investments in a particular year and that is a great place to come full circle. Uh, and we hope that everyone who uh, was able to participate today, thank you for your questions. Uh, thank you for your comments. And we hope um, that everyone has walked away with uh, some of this, again, really rich um, learning and experience from the past 20 plus years um, of sustaining water funds in the Andean region. And so we. Thank you, and we thank our panelists, Paula Zavala, uh, Bert Bevier, and uh, Pablo Loretz and Douglas Mason. Thank you so much. Uh, and we will be sending around the recording uh, to the email um, with which you registered for this webinar. So thank you. Gracias.